Sara, me parece que tienes apagado tu micrófono. Shoot. Okay. All right. Let me start over again. Welcome, everyone. Before we get started, I want to let everyone know that we have live interpretation from English to Spanish and Spanish to English for this webinar. You can choose which language you want to use in the Zoom panel at the bottom of the screen. Click on the world icon to select the language. En esta reunión Zoom tenemos disponible servicio de interpretación simultánea. Selecciona el icono del mundo en la parte inferior de la pantalla para elegir el idioma de su preferencia. So my name is Sarah Carr, and I'm Chief Knowledge Broker for OCTO, which stands for Open Communications for the Ocean. We are very pleased that you could join us today for this webinar on the Mexican Mangrove Monitoring System, SAMAMAMA, Knowing to Conserve. We are very pleased to have a number of representatives from the SAMAMAMA team from Mexico's National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity, CONABIO. We have today Berenice Vasquez, Carlos Troche, Edgar Veleda, José Alberto Alcantara, Luis Valderrama, María Isabel Cruz, María Teresa Rodríguez, and Samuel Velázquez. And we thank them for all being available today to present. We would also like to let everyone know that this webinar is hosted by OCTO and IUCN on behalf of the Sea Success Project, which is part of the UNDP Ocean Innovation Challenge. The UNDP Ocean Innovation Challenge is made possible by funding from SIDA, the Swedish International Development Cooperation Agency, and NORAD, the Norwegian Agency for Development Cooperation. We thank IUCN, UNDP, SIDA, and NORAD for their support for this work. Edgar, you can go ahead and share your screen now. At the end of the formal presentation today, we'll have time for the presenters to answer questions. You can send questions in for the presenter through Zoom's question panel, which you can find at the bottom of your screen. You can send in questions at any point during the webinar. In addition, Zoom's chat panel is available for all participants to post relevant information for others that are attending the webinar. We ask that you keep only send in chats that are relevant to this topic. I'll now turn the presentation over to the team from CONABIO. Sí, bueno, muchas gracias por participar en esta actividad. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de monitoreo de manglares en México. La siguiente, Edgar, por favor. Este sistema inició desde 2005, se empezaron a hacer los primeros trabajos para establecer el sistema. Entonces ya llevamos un tiempo largo en el cual estamos desarrollando el sistema. Perdón, Edgar, ¿no pasa la transparencia? ¿Me escuchas, Edgar? No pasa la transparencia. Ah, ok, gracias. Bien, en nuestra primera lámina vamos a encontrar el actual equipo de trabajo que gracias a ellos se ha podido continuar el desarrollo de este sistema. No hay que olvidar que también han colaborado otras personas desde sus inicios que aportaron bastante conocimiento para conformar el sistema. Actualmente es un grupo de biólogos, de geógrafos, ingenieros de recursos naturales. Esto es lo más importante, pues es todo un equipo interdisciplinario el que ha llevado a cabo este sistema. La siguiente, Edgar. Bien, vamos a empezar con el origen y sus componentes. Adelante. Bien, ¿por qué este sistema? Bien, México es un país megadiverso y esto se debe a la diversidad geográfica que tiene. Tenemos una diversidad de orografía, diversidad de climas, lo que nos lleva a diferentes ecorregiones, incluso ecosistemas.
Y un elemento muy importante para el desarrollo de los manglares, pues es la influencia de los ciclones en México. Estamos en medio de dos océanos donde los ciclones son son típicos, ¿no? Entonces tenemos del lado del Pacífico y del lado del Atlántico, como lo podemos ver en la ilustración E, ahí podemos ver pues la cantidad de ciclones que llegan. Esto hace que México tenga en sus costas el desarrollo de este ecosistema con diferentes expresiones. En México ocupa el cuarto lugar en el mundo de superficie de manglares y es el segundo en América. Entonces, esto hace pues la importancia de estos ecosistemas en nuestro país. Como les comenté, esta diversidad geográfica nos lleva a una diversidad también de expresiones. Podemos tener la misma especie en México, pero a veces pueden alcanzar hasta 30 metros los árboles o pueden ser hasta de un metro, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de la complejidad del ecosistema. La siguiente, Edgar. ¿Cuál es el origen? Pues en 2005, como les había comentado, se tenía esta necesidad de monitorear este sistema por esta importancia, ¿no? Teníamos algunos datos reportados por la FAO, pero necesitamos conocer más su distribución espacial y temporal para identificar por qué estábamos perdiendo este ecosistema y los impactos que estaban afectando. Por eso son tres puntos importantes para el establecimiento de este sistema, que es el mapeo para la detección de cambios, reconocer las tendencias de cambio e identificar cuáles eran los agentes de cambio en este ecosistema. Por lo tanto, el objetivo actual del sistema de monitoreo es identificar los cambios en el ecosistema de manglares a través de una evaluación periódica para de su distribución espacial y condición de los atributos naturales y sociales. De tal manera que esta información sea un soporte para la toma de decisiones para la conservación y el manejo de este ecosistema. La siguiente, Edgar. Los componentes son cuatro. El principal componente y la columna vertebral de este sistema es la distribución espacial de los manglares, donde se genera la cartografía básica para hacer todos los demás análisis. De ahí vamos a tener un componente que le llamamos de caracterización, en el cual vamos a estudiar diferentes elementos de este ecosistema, cómo es su cambio espaciotemporal, la vulnerabilidad, cuántas áreas protegidas tiene manglar, la fragmentación, la distribución de especies, la dinámica costera en este ecosistema, así como algunos estudios de genética. Todo esto es nuestra esfera de caracterización. De ahí nos vamos a la dimensión social. Como habíamos dicho, un elemento importante es identificar los agentes de cambio. Ahí se ha desarrollado el índice de antropogénico que nos ayuda a evaluar estos cambios de uso de uso de suelo, las amenazas y los impactos que ha tenido la política pública en este ecosistema. Sin embargo, estos componentes no pueden desarrollarse si no tenemos la colaboración de muchas personas. Entre ellos tenemos pues investigadores, tenemos personas que se dedican al estudio de manglar, estudiantes. Así hemos desarrollado talleres, reuniones con investigadores, con el gobierno a nivel federal y a nivel estatal. Todo esto nos ha llevado a tener productos como mapas, infografías, publicaciones, el portal del sistema donde van a encontrar toda la información que se ha generado a lo largo de estos años sobre el sistema de monitoreo de manglares. Esto está todo totalmente disponible en la página de internet de la CONAVIO, que posteriormente se les va a dar la liga. Creo que esta es la última, Edgar. Esta es una pequeña introducción al sistema donde cada uno de mis compañeros les van a explicar más extensamente
cada uno de estos elementos que hemos platicado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Isa. Pues continuamos con los datos que se necesitan para construir todo lo que acaba de mencionar Isa. Los componentes tienen ciertos requerimientos de distintos tipos de datos, y en ese sentido hemos construido una tabla en la que queremos mostrarles los tipos de datos que sirven como insumos para cada uno de los componentes que se acaban de comentar. La tabla funciona en cuanto, en la primera columna tenemos el tipo de tecnología, que pueden ser cámaras, fotografías satelitales o algún otro tipo de sensores. Más adelante vamos a ver los datos de campo. ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Qué tipo de insumo es el que se utiliza? El periodo de tiempo en el que se empezó a usar y cuándo se terminó de usar. Siguiente es la fuente o quién provee este tipo de información. La mayoría es información generada por la misma comisión. Y el uso que le damos específicamente a dos de los componentes que acaban de explicar, que es cartografía y caracterización de los otros componentes. Entonces empezamos, las primeras son, los primeros insumos que se utilizaron fueron a través de cámaras métricas, utilizando ortofotos en la década de los 70s y 80s para construir los primeros mapas, seguidos ya de la utilización de imágenes satelitales de tipo de SPOT, posteriormente de la Agencia Espacial Europea de Sentinel, datos de radar también para construir, no solo saber qué tipo de, cómo tenemos manglar, sino cómo está el manglar. También insumos de cámaras fotográficas como cámaras de video y para documentar el paisaje, pero también para hacer validaciones de los mapas. También este es un ejemplo de las líneas de vuelo que tenemos en la península de Yucatán, pero esto sucede en todo el país. Tenemos todo ese seguimiento de las fotografías. Tenemos también cámaras 360 que son útiles para ver cómo está la estructura al interior de los manglares y, por supuesto, con insumos de fotografías de dron. Al principio adquirimos este dron pequeño, posteriormente un dron más grande que tenía fotografías de mejor resolución. También tenemos información multiespectral, recientemente información LIDAR para caracterizar la estructura y información de radar. Con respecto a los datos de campo que hacemos in situ, tenemos septómetros para los tipos para medir cantidad de luz, cámaras hemisféricas que también miden luz y cómo se modifica la estructura al interior del paisaje, topografía, herramientas de topografía, colección de arena, datos de suelo para calcular carbono en el suelo, para datación de carbono y también para medir la estructura in situ de los bosques de manglar. El siguiente, vamos a hablar de cartografía. Muchas gracias, Edgar. Sí, yo les voy a hablar del componente cartográfico del sistema de monitoreo. Si me haces favor de pasar a la siguiente. Como bien comentaba Edgar, tenemos diferentes fuentes de información dentro del sistema de monitoreo. Y en cuanto al mapeo, nosotros generamos una línea base en 2005 con las imágenes de satélite SPOT 5. Posteriormente hicimos un análisis retrospectivo a la década de los 70s, 80s utilizando fotografías aéreas. Y posteriormente hicimos actualizaciones, tanto 2010, 2015, utilizando las mismas imágenes de satélite de SPOT 5. Y finalmente la última evaluación que nosotros realizamos fue en 2020, utilizando imágenes Sentinel-2. La próxima evaluación que tenemos pensado hacer es el siguiente año, en 2025. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que el método que nosotros utilizamos para la elaboración de la cartografía es el método interdependiente que fue propuesto por la FAO, que se basa en sobreponer la capa temática del mapa previo y tener un input o una base con respecto a la fecha más reciente. De esta forma, nosotros vamos a ir capturando o actualizando los cambios observables a lo largo de estas dos fechas. Una de las ventajas que tiene este método es que reduce la identificación de falsos cambios. Y todos los cambios que nosotros realizamos de forma manual son verificados con otras fuentes de información, como por ejemplo
el análisis de series de tiempo de Google Earth Engine, fotografías aéreas de nuestro acervo, datos de campo, entre otros. La siguiente, por favor. Una vez que identificamos nosotros el manglar, establecimos un área de estudio de 5 kilómetros de buffer a lo largo de todas las áreas identificadas como manglar, y esto sirvió para que nosotros hiciéramos una interpretación de las coberturas de suelo y usos de suelo que estaban circundantes al manglar. Establecimos 8 categorías, como lo pueden ver en la siguiente tabla. La siguiente. En este sentido, pues bueno, tenemos tanto identificadas las zonas de manglar como de otras coberturas a lo largo de 5 kilómetros de buffer con respecto a la distribución de los manglares. La siguiente. Estos mapas a nosotros nos ayudan para identificar los cambios. Como bien comentaba Isabel, uno de los objetivos fundamentales del sistema es identificar las tendencias de cambio que han tenido a lo largo de los años. Entonces, con los datos que tenemos actualmente podemos establecer diferentes periodos para estimar cambios. En la siguiente. Y a partir de los mapas de cambio, nosotros podemos estimar las matrices de confusión para ver cuáles son las clases que están, que intervienen en los procesos de cambio del manglar y también estimar tasas de transformación. La siguiente. Algo muy importante de nuestra cartografía es que se encuentra validada. Nosotros generamos una validación para saber el grado de acercamiento a la realidad que tienen nuestros datos. La validación se hace principalmente con datos de fotografías aéreas tomadas tanto en aeronaves tripuladas como no tripuladas y recuperando la coordenada central de la toma de cada fotografía. En este sentido, a la fecha tenemos validados 4 mapas que hemos realizado. Y la evaluación de la exactitud supera el 90% para los mapas de 2005, 2010, 2015 y 2020. La siguiente. Las características de la cartografía es que tiene 10 metros de resolución espacial, la resolución original con la que que tienen los insumos que nosotros utilizamos, y el área mínima cartografiable es de 1 hectárea. Además, nosotros agregamos atributos adicionales que pueden ser de utilidad para los diferentes usuarios de nuestra cartografía. La siguiente. En este sentido, nosotros publicamos toda nuestra información en los portales oficiales de la CONAVIO y cualquier usuario interesado puede descargar estos datos. Aunado a la distribución espacial de los manglares, podemos descargar datos de cambios de cobertura, aspectos socioeconómicos. Las fotografías aéreas que les comentaba, índices de fragmentación y conectividad y algunos datos de regionalización. La siguiente. Una de las plataformas que nosotros utilizamos para visualizar toda nuestra información es el Atlas de Naturaleza y Sociedad. Aquí se encuentra un tema que es de particular importancia para nosotros, que es el de dinámica de cambios, porque resume las 5 evaluaciones de los mapas que nosotros hemos realizado. La consulta la podemos hacer nosotros polígono a polígono. La siguiente. Este es un ejemplo de un cambio que se realizó en los 70s y podemos seguir la trayectoria a lo largo del tiempo de acuerdo a nuestros mapas que ha tenido este polígono. La siguiente. Ahora les voy a hablar del índice de antropización. La siguiente. Para monitorear las tendencias de cambio y las amenazas que existen en la zona costera asociada a los manglares, evaluamos un índice de antropización que nos permitiera seguir a lo largo del tiempo cómo era el desarrollo de las costas en México. Es por eso que utilizamos el índice integrado relativo de antropización y adaptamos este método para poder aplicarlo a México. La siguiente. Una vez que obtuvimos nuestros mapas de distribución espacial y uso de suelo, tanto de manglares como de otras coberturas, hicimos una categorización y esta categorización tiene 10 tipos de uso de suelo con 21 subcategorías. La siguiente. En función de esta diferenciación por cada uso de suelo, por ejemplo, si son poblados, si son salineras, si son refinerías, si son zonas industriales,
Se hace una asignación con un peso ponderado dependiendo del grado de afectación que tiene al ecosistema y el índice este es estimado en unidades de análisis de 500 metros. La siguiente. Este es un ejemplo del análisis que realizamos en la fecha más reciente, que fue 2020. Y aquí muestra, por ejemplo, los focos rojos, que son las áreas en donde tenemos valores de antropización más alto, que corresponden con los principales centros urbanos de la península de Yucatán. La siguiente. Este análisis, bueno, esta es una publicación que realizamos con los datos hasta 2015 y este año lo vamos a actualizar para 2020. Aquí podemos ver las áreas que se encuentran con desarrollo antrópico sostenido a lo largo de las fechas, aquellas que no han cambiado y aquellas que se encuentran antropizadas a lo largo de todas nuestras fechas de análisis. La siguiente. Gracias. Hola, les voy a platicar ahora sobre el apoyo a proyectos y cómo estos han derivado en datos estructurales y físico-químicos en ecosistema de manglar. La siguiente, gracias. A partir de que Conavio puede hacer la financiación de proyectos, hay algunos que se han insertado en los componentes del sistema de monitoreo. En cierta manera no están despegados de los otros dos, ¿no? De la colaboración y del componente cartográfico, porque justo se establecen colaboraciones con instituciones e investigadores específicos, expertos que definitivamente son fundamentales para realizar esta información y esta a su vez retroalimenta todos los productos cartográficos que se están realizando en la institución. De manera que tenemos, en cuanto a ca caracterización, proyectos relacionados al monitoreo de la estructura en manglares en 10 estados del país. También tenemos en dos sitios específicamente temas de restauración y incluso hay uno sobre genética muy interesante de Rhizophora mangle y Avicennia germinans a nivel nacional para dos especies de manglar. Y también hay otro, un tercero, que estos digamos que son los principales, pero otro importante es uno que tiene que ver con la política pública, ¿no? Que también es un aspecto importante. Aquí estoy colocando la liga donde todos los proyectos que ha financiado Conavio pueden ser consultados. La siguiente, por favor, Edgar. Una parte importante son los proyectos que dan información a la parte cartográfica a partir de la necesidad de obtener información sistemática, tanto para la verificación y validación de los datos generados con sensores remotos. Y en total se tienen 319 parcelas de monitoreo. Para el caso del Golfo y Península, estas han tenido una fase larga de monitoreo a través de dos convocatorias en 2007 y 2003. ¿Qué se está monitoreando? Principalmente variables estructurales, variables relacionadas a la productividad y variables ambientales. Siguiente, por favor, Edgar. De manera que estos proyectos nos han permitido entonces formar e integrar una base de datos. Esta base de datos se llama Mangle MX. Están haciendo esfuerzos para su publicación y esta es la estructura general que se tiene de esta base de datos. Esta estructura puede ser consultada también en la página y como verán, se tienen los datos de la ubicación de la parcela, se tienen datos respecto al tema ambiental, los físico-químicos para agua, para suelo, temas de productividad. Y el tema de estructura de parcelas ha sido fundamental para alimentar nuestros datos cartográficos. Por ahora es todo con esta parte, que el que sigue. Gracias. Muchas gracias. Yo continuaré con el tema de carbono azul, del cual hace ya varios años el sector ambiental en México ha reconocido el valor de los servicios ecosistémicos a través de acciones y proyectos que nos ayudan a comprender mejor las dinámicas de estos ecosistemas. Es así que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el carbono azul ha ganado importancia en México a partir de su inclusión en programas sectoriales de medio ambiente y acciones específicas como proyectos de valoración de servicios ecosistémicos. En este marco, la Conavio también realiza acciones encaminadas a un mejor conocimiento de este servicio ecosistémico que nos brindan los manglares.
que es el de secuestro y almacenamiento de carbonos en zonas costeras. Todo esto para guiar posteriormente instrumentos económicos que incentiven acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático. Una de las primeras acciones que está realizando la CONAVI es recopilar información pública de libre acceso existente sobre el tema de almacenes de carbono, con las preguntas: ¿qué hay de información? ¿Cómo está esa información y dónde están esos estudios espacialmente? Para ello desarrollamos un pequeño visualizador que nos permite tener una primera impresión del desarrollo del tema de carbono azul en el país, identificando rápidamente regiones costeras de manglar, pero sin información sobre este tema de carbono. Como se puede observar en el mapa, la región central del Pacífico mexicano carece de esta información a nivel público. De este modo, y complementando los datos existentes con trabajo de campo que la propia CONAVI puede realizar, es que empezamos a generar modelaciones espaciales de almacenes potenciales de carbono en este tipo de ecosistemas. Actualmente estamos trabajando en mejorar esos modelos espaciales a partir de experiencias en otro sitio piloto, la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales en la parte del Pacífico mexicano, con la incorporación de datos LIDAR y complementando la información que se tiene de estructura y suelos en las parcelas de monitoreo que previamente comentó mi compañera y pertenecen al sistema de monitoreo. Finalmente, en este mismo sitio estamos iniciando con el tema de acumulación de carbonos en sedimentos, es decir, captura de carbono por el ecosistema, con la idea de espacializar estos datos y convertirlos también en modelos potenciales de secuestro de carbono. Las técnicas empleadas para la determinación de la edad de los sedimentos y las tasas de acumulación es a partir de radioisotopía con plomo 210. Todos estos análisis de laboratorio se realizan a partir de convenios de colaboración directa con investigadores expertos en estos temas que México tiene. En las fotografías pueden apreciar un poco el trabajo de campo para la extracción de estos núcleos sedimentarios, así como el registro de datos espaciales complementarios, como son la fotografía aérea, datos LIDAR, que nos servirán en el momento de generar los modelos. Y finalmente, en las últimas dos fotografías, a la derecha, se ve un poco la preparación de las muestras en laboratorio. De esta forma, el tema de carbono azul dentro del sistema de monitoreo de manglares de México quiere proporcionar mayor conocimiento del tema para guiar políticas públicas y una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar acerca de la dinámica de línea de costa asociada a manglares. Este tema surgió del análisis de cambios de cobertura con los mapas que ya les platicó Sam, que se elabora cada 5 años. En la iteración del mapa 2010 se detectaron fenómenos que llamaron mucho la atención en Campeche. Una zona en donde la línea de costa a lo largo de unos 20 kilómetros estaba desplazada poco más de kilómetro y medio. Se verificó que no era un error y por esta razón se decidió abordar específicamente el tema de la búsqueda de este tipo de fenómenos a lo largo de toda la zona de estudio que tenemos de manglares. De este análisis terminamos identificando en estos lapsos de 5 años sitios donde ocurrían cambios y de manera más interesante sitios que presentan esta dinámica, nosotros lo llamamos unidireccional, es decir, desde los 70 presentan fenómenos de erosión o acreción hasta la fecha actual, algunos de ellos que estamos viendo ahorita como ejemplo en las animaciones de abajo. Esta primera búsqueda de datos cada 5 años se sistematizó y se puede consultar en la plataforma del Atlas de Naturaleza y Biodiversidad que les presentó Sam al inicio. Pero bueno, la información cada 5 años solamente nos permite detectar estos puntos de interés. Para entender un poquito más de esos procesos,
Actualmente, con apoyo de WWF y fondos de apoyos del fondo de Jeff Bezos para la Tierra, estamos abordando el estudio de algunos de estos sitios que detectamos previamente con análisis de series de tiempo. La siguiente, Edgar, por favor. Básicamente, con esto lo que queremos hacer es entender mejor los fenómenos en los lugares que son más preocupantes, en este caso cerca de la población de Canal de Cuautla, que afecta directamente a la población, y que con los fenómenos de cambio climático, pues bueno, se verán más amenazadas en el futuro. Este tipo de enfoque, la siguiente, Edgar, por favor. Complementado con información de campo, las herramientas que ya les había platicado Edgar, estas campañas de datos que estamos haciendo in situ, pues bueno, nos sirven para caracterizar estas condiciones. La siguiente, Edgar, por favor. Eventualmente tener la posibilidad de avanzar hacia algún sistema que nos permita, pues bueno, hacer un poquito de predicción u observación en tiempo casi real. La siguiente, por favor. Porque, bueno, dependiendo de la zona del país, en este caso estamos viendo el Canal de Cuautla, el comportamiento temporal y las condiciones que afectan cada uno de estos fenómenos. Tiene que ser evaluada cuidadosamente para entender y sobre todo sacar información que sea útil para apoyar o evitar que este tipo de situaciones afecten tanto a poblaciones como a la cobertura de manglar. La siguiente, Edgar. Poco fuera de, pero también relacionado con la zona de estudio donde estamos viendo estos fenómenos de línea de costa, es el caso de la ocurrencia de especies invasoras. La siguiente, Edgar, por favor. En esta zona de marismas nacionales, donde está este ejemplo que les acabo de enseñar de Palmar de Cuautla, es una zona que, pues, ha sido sujeta a decisiones de manejo que han cambiado profundamente la dinámica hidrológica y de sedimentos. Esta especie que estamos estudiando en esta zona, llamada Cisus verticillata o conocida como tripa de sopilote, en realidad está descrita ahí desde principios del siglo pasado, pero es en trabajos a partir de 2010 que empiezan a describirla con un comportamiento agresivo a los manglares, como ven en la fotografía que tomó el doctor Francisco Flores de Santiago, perchándose completamente sobre el dosel y eventualmente ahogando. Y podemos corroborar esto siguiendo los valores de verdor a lo largo del tiempo. La siguiente, Edgar, por favor. Identificamos entonces el momento fenológico en el que existe el mayor contraste y la forma en la que dañan a los manglares. Aprovechando esta información en lo que queremos avanzar en este tema, es en elaborar cartografía confiable para tener ubicada la distribución y la probable extensión de este fenómeno. La siguiente, Edgar. Por favor. Hasta la fecha no había mapas de la distribución de esta especie. Los datos de incidencia se tomaban con datos in situ. Hasta donde sabemos, es el primer intento ahí por identificarla. Logramos identificarla en una zona al norte donde no estaba reportada y pudimos corroborarla con recorridos de campo el año pasado. Pero bueno, necesitamos seguir trabajando en la mejora de este insumo. La siguiente, Edgar. Por favor.
Porque, bueno, vivimos en un mundo cambiante, pensando un poquito en cómo ha sido la historia ahí de marismas nacionales, encontramos, bueno, esto todavía podría ser una coincidencia, pero es llamativo que es a partir de 2010 que empiezan a incrementarse el número de eventos hidrometeorológicos en la región. Y es cuando tenemos el reporte de este tipo de situaciones. Tristemente, esta región del país es un laboratorio donde estamos observando algunos efectos que son potencialmente indeseables para la supervivencia de los manglares. La siguiente, Edgar, por favor. Y bueno, seguimos desarrollando este trabajo. A donde queremos llegar esto también es a hacer un sistema que nos puede brindar información útil para poder atender este problema con otras instancias del gobierno federal. De mi parte sería todo. Creo que Albert les va a platicar del tema de restauración. Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias. tardes. Yo les voy a platicar un poquito acerca de el monitoreo de sitios de restauración. La siguiente, por favor. ¿Por qué surge esta necesidad? Bueno, CONAFOR nos habla de que del 2013 al 2017 se han ejercido 237.5 millones de pesos y estos recursos han estado otorgándose a la restauración de sitios de manglar. Pero bueno, hay una gran incógnita de cómo es de que se han estado aplicando estos recursos y realmente se han estado, no sé, recuperándose los manglares en estos sitios. Perdón, es que me salió aquí un aviso. Y bueno, en las fotografías que podemos observar en pantalla, pues vemos ahí algunas plántulas de manglar que se estaban destinadas para a plantarse en algunos de estos sitios de restauración, pero pues bueno, tuvieron un final de que no se sembraron adecuadamente. Y vemos en la fotografía del medio y pues vemos una en el lado izquierdo que se sembró, pero con ahí algunas fallas, no se retiró la bolsa como tal. A la derecha vemos una plántula que sí realmente se sembró y que está fructificando. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros estamos proponiendo una metodología para hacer el monitoreo de estos sitios de restauración utilizando imágenes de satélite. En específico, queremos utilizar las imágenes Sentinel-2 como un insumo para poder generar primero una línea base y después generar índices de vegetación, y con esto lo podemos realizar. Lo primero que hicimos fue hacer una selección de 5 sitios para empezar a trabajar esta metodología. Y pues bueno, nos fijamos en que fueran sitios con una extensión que se pudieran observar con el insumo de la imagen Sentinel, que estuvieran cerca de otros sitios y objetivos de este apoyo que nos están brindando la WWF. Y también que fueran sitios o unidades de muestreo con distintas condiciones de recuperación. A partir de esto, establecimos la línea base utilizando una imagen Sentinel-2 compuesta. Establecimos una distinción entre temporadas para esta zona que nosotros la denominamos secas, lluvias e invierno, y esto lo trabajamos para generar los índices de vegetación también. A partir de esto se realizará la integración y el análisis de resultados, y entregaremos un reporte final y con los pasos de esta metodología, y también estamos proponiendo hacer una publicación de los datos a través de plataformas web. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí está. Ahora,
Es interesante ver esta parte de la división por temporadas. Observamos los regímenes hídricos de estas zonas y nos preguntábamos cómo es que estos regímenes hídricos podrían impactar en la identificación del manglar recién sembrado o que está en procesos de recuperación. Y es por eso que nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran estas. La mejor temporada para identificar estos. Nos quedamos con la temporada seca y que es en donde podemos observar ahí con más claridad qué es lo que está sucediendo. Y a partir de esto, bueno, se están realizando la generación de algunos índices de vegetación y lo que queremos es hacer una comparación para saber cuáles de estos pudieran ser más sensibles y cuáles pudieran servir para realizar un mejor monitoreo de esto. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo del trabajo que se está haciendo con ayuda de la plataforma de Google Earth Engine. Aquí la estamos utilizando para generar los compuestos temporales a través de pues, la selección de una cierta temporada, unas ciertas fechas para extraer los elementos que compondrán la imagen de satélite a trabajar y también estamos generando aquí los índices de vegetación que se van a evaluar. La que sigue, por favor. Aquí tenemos unas imágenes, tienen ahí un movimiento en donde podemos ver cómo es una comparación entre una temporada seca de la estación, perdón, de la estación seca de 2016 y la de 2023. Y a la derecha ya tenemos a cómo es el mapa temático que estamos realizando como mapas base y como mapas de un tiempo adelante. En este caso es de 2023. Utilizamos las mismas categorías del mapa del sistema de monitoreo de los manglares de México para que pueda ser un producto comparable y también creemos que es una metodología bastante comprensible. La que sigue, por favor. Y me parece que ya, bueno, esta es una propuesta de la plataforma que se está diseñando para difundir los productos que se estarán generando, la que sigue. Y ya por último, esta será una muestra de lo que será un cuadernillo en donde estará contenido ya la metodología para pues, facilitar la transmisión del conocimiento. Queremos que sea un documento específico y concreto y pues bueno, que ayude al monitoreo de estos esfuerzos de restauración. Parece que es todo por mi parte. Gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos desde México. Buenas tardes, un saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, ya estamos en la recta final de esta presentación. Pasamos a la parte de colaboración que ha sido fundamental para el desarrollo de este sistema. Como bien se ha mencionado, hemos tenido una colaboración desde el inicio del sistema. No concebimos otra forma de haber trabajado y haber llegado hasta donde estamos sin la colaboración de múltiples instituciones. Ajá. Hemos trabajado, por ejemplo, con instituciones de gobierno que nos han aportado infraestructura, por ejemplo, helicópteros para realizar los vuelos que presentó Edgar, así como con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien nos ha facilitado a lo largo de todo este tiempo, más de 18 años, por ejemplo, vehículos para tierra, para agua, infraestructura para hospedarnos, y con lo cual hemos avanzado bastante en el trabajo de campo. También ha sido súper importante la participación de instituciones académicas, quienes nos han aportado mucho conocimiento para fortalecer este sistema. Cabe mencionar que el sistema también se ha visto beneficiado con financiamientos, por ejemplo, en este caso y actualmente por la WWF, que actualmente financia y da fortalecimiento al sistema en varias de las líneas que se han estado presentando hasta este momento. Siguiente, por favor. Y aquí muestro dos casos específicos. Por ejemplo, en el 2007 y 2008, el gobierno preguntó, de todos los manglares que tenemos en México, ¿por cuáles comenzamos? O sea, no podemos atender todos, ¿no? Entonces,
tenemos que priorizar. Entonces, en este sentido, la CONABIO se encargó de organizar un taller, no, dos talleres, en los cuales se convocó a múltiples especialistas con conocimiento local bastante fuerte. Y entonces, a partir de esos talleres, se definieron 81 sitios prioritarios, ya sea por su relevancia biológica o bien porque necesitaban o necesitan, aún necesitan, rehabilitación y restauración. Otro esfuerzo bastante relevante fue el que sucedió entre CONABIO y la Comisión Nacional Forestal. Se detectó, bueno, que habíamos muchos manglarólogos en México, y que teníamos la mejor intención de tomar datos en campo. Sin embargo, cada uno lo hacíamos de formas diferentes, ¿no? Entonces, a la hora de querer colectar esos datos y ponerlos en una sola base de datos, había un gran problema. Entonces, de esta forma, la USAID, quien dio financiamiento para realizar este trabajo, nos convocó a diferentes talleres, tanto en gabinete como en campo, a partir del cual pudimos generar este producto, un libro de métodos para la caracterización de los manglares. A partir de esto también salieron formatos Excel que están programados para que cualquiera los pueda descargar, usar, y las fórmulas salen en automático para que ya no haya discrepancias en los datos. Siguiente. Ahora bien, una cosa fundamental que hemos venido desarrollando prácticamente desde el inicio del sistema es la conformación de un directorio de especialistas en manglares. Este directorio, precisamente el año pasado, tuvo una actualización, hicimos una actualización. ¿Por qué? Porque estaba como un poco obsoleto en la presentación, entonces utilizamos Google Forms para enviarlos a los especialistas quienes se inscribieron por primera vez o se reinscribieron. A partir de lo cual pudimos ver que en este momento la mayor parte de los trabajos se enfocan a la conservación y manejo, así como a la restauración de los manglares mexicanos. Y en este momento, 26, bueno, para el día 26 de febrero, tenemos al menos 295 miembros activos. La mayor parte de ellos son nacionales, pero también hay algunos de otros países. Siguiente. Y bueno, el sistema de monitoreo también influye en las estrategias nacionales para la protección del manglar. Esta es como la historia de lo que ha ocurrido. El sistema de monitoreo es de reciente creación, digamos, conforme a esta cronología, y han sucedido tres eventos importantes. Uno en 2010, cuando se solicitó al sistema aportar información para categorizar las especies de manglar. En este caso, se sugirió pasarlas de protección especial a amenazadas, y así sucedió y así están en este momento. Por otra parte, en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hizo llegar un caso porque necesitaba información que respaldara su determinación, ¿no? Se trataba de un grupo de gente que estaba defendiendo sus manglares, abogando a un derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, la CONABIO, el sistema, aportó toda la información que teníamos y la solución fue que se tenía que hacer un proyecto de restauración para restablecer los manglares del sitio. Y más recientemente, en 2018 y 2023, se solicitó al sistema aportar información para revisar y actualizar la norma oficial 022 que se refiere a la conservación y al uso y restauración de los humedales costeros, especialmente en manglares. Siguiente. Y bueno, también el sistema apoya urgencias. Por ejemplo, este que quizá ustedes conocen, que ocurrió en octubre del 23, cuando un huracán de categoría 5 impactó una de las zonas más emblemáticas, turísticamente hablando, en México, en Acapulco, en el que entonces, bueno, tuvimos que hacer un análisis urgente para ver cómo había quedado la vegetación en el sitio, la vegetación de manglar. Aquí la podemos ver. Y entonces actualmente se participa en establecer el programa de restauración del sitio. Siguiente. Y bueno, desde el inicio también hemos considerado que la información que generamos no podía quedarse en nuestras computadoras, no podía quedarse en algún cajón por ahí perdida. Entonces, ha sido fundamental la siguiente. Encontrar los mecanismos para hacer pública toda esta información. Una de ellas ha sido la página web de la CONABIO, en la que alberga un apartado especial para el sistema de monitoreo. Aquí vemos desplegados básicamente cada uno de los componentes y ahí podemos encontrar la información más detallada. Siguiente.
Como parte de esta página, está un apartado en el que ponemos todas las publicaciones que hemos generado. Se trata de publicaciones tanto de divulgación como artículos científicos que pueden ser descargados y analizados por cualquier interesado. Siguiente. Otra de las plataformas que utilizamos para hacer pública la información es el Geoportal, que ya se mencionó en algún momento, y que es más bien como para usuarios y conocedores de sistemas de información geográfica. Aquí se pueden descargar al menos 236 mapas hasta este momento. La siguiente. Pero también tenemos esta, que ya se ha mencionado, y que es para usuarios que no tienen un conocimiento de SIC, pero necesitan tener la información para tomar decisiones. Entonces, este es más amigable y se pueden descargar también los resultados. Siguiente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención a lo que hacemos por acá con los Manglares de México y pasamos a la parte de preguntas. Thank you all so much. This is amazing work, and there are lots of comments also expressing this in the chat. Really so thorough, and what you have done looking at mangroves in Mexico is really, really impressive. So I'll read the questions that we can get to in English and Spanish as much as I'm able to. All right, so we'll start off with this one. Me gustaría saber si a través de las firmas espectrales han logrado obtener las diferentes especies de manglar y su dinámica aunado a las variantes climáticas. Okay, and then the Google Translate version that I would like to know if through the spectral images they have managed to obtain the different species of mangrove and their dynamics combined with the climatic variance. Perdón, Luis, ¿nos podrías ayudar a responder esta parte? Sí, muchas gracias, Albert. Buenas tardes a todos otra vez. En este tema, de hecho, en este periodo entre el mapa 2020 y 2025, hemos tenido oportunidad de empezar a trabajar en ese tema de llevar nuestros mapas a nivel de especies. Empezamos probando algunas formas en la región Pacífico Norte y los resultados son alentadores. Pudimos hacer unos mapas que representan, nos centramos en la especie de mangle rojo, separarlo de otras especies, pero básicamente, más que la firma espectral, lo que definitivamente hay que tener mucho en cuenta es el periodo fenológico, o esa fue la lección de este trabajo. La firma espectral da esa diferencia, pero hay momentos a lo largo del periodo fenológico del año en el que estas diferencias se maximizan y es posible hacer esta separación de especies. Por ahí creo que en el chat les habían puesto una liga. Yo creo que, bueno, ahorita no la tengo a la mano, pero las podemos compartir en el chat de esta charla, donde está el resumen del trabajo que hicimos en Pacífico Norte. Y sí, es algo que hemos contemplado. Digamos que sí. Sí se pueden separar especies de manglar con firmas espectrales, pero hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el periodo fenológico en el que se recolectan o en el que se utiliza la recolección de las firmas espectrales. Hey, thank you. Another question. Yes, thank you, Luis. All right. Me gustaría saber con las variantes climáticas, saber cuáles son las áreas más críticas del manglar en el país.
Y quieres también abundo un poquito de Stolberg, y si Dale. tienen por ahí también me dicen. Sí. Sí, también gracias al trabajo que recientemente estamos realizando, gracias al apoyo de WWF y el Fondo Besos para la Tierra, hemos empezado a trabajar en este tema de la relación entre estas variables climáticas y la forma de respuesta de los manglares, bueno, los casos donde nos hemos empezado a centrar, aunque todavía está en desarrollo este trabajo y no hay publicaciones todavía en nuestra página, es obviamente el efecto de los huracanes, que son los más evidentes. Pero además de ellos, básicamente, bueno, no hay mucho misterio, ¿no? La precipitación es la que lleva principalmente la batuta en los cambios que observamos. En mucho menor medida la temperatura, aunque con la temperatura están ocurriendo cosas interesantes a partir de 2018 para acá. Es algo a tener, bueno, es algo que tenemos que estar observando seguramente y veremos cómo salen los resultados en este mapa 2025. Pero sí, desafortunadamente les digo, todavía no tenemos nada publicado, pero sí podemos, en base al seguimiento del comportamiento del verdor del manglar a través de series de tiempo y con bueno, con las nuevas herramientas como Google Earth Engine, hacer esas iteraciones entre lo que pasa con el clima y los manglares. Pero como les comento, es algo que estamos apenas desarrollando. No sé si Sí, alguien. nada más quisiera complementar que en este momento, si bien estamos desarrollando varias líneas, ya tenemos productos específicos que nos pueden decir dónde hay zonas críticas en el país, ¿no? Por ejemplo, la de línea de costa, sabemos en qué zonas se requiere una atención inmediata para las poblaciones humanas. También, por otra parte, tenemos mapas de manglar perturbado, donde sabemos que a lo largo de la historia se han ido deteriorando, entonces son zonas de atender urgentemente. Okay, thank you so much. Let's go to one more question. This one actually came into the question panel. It said, hello, thank you. Well, I'll read it in Spanish. Okay. Hola, gracias por todo el trabajo que han llevado a cabo. ¿Cómo han hecho que los re resultados de los diferentes años que han obtenido sean comparables? ¿Se utilizaron imágenes digitales distintas? Sí, hola. Adelante, Isa. Sí, a ver, ¿me permiten? Si entiendo la pregunta, es la duda de cómo aplicar el método retrospectivo con datos de diferentes resoluciones. Lo que hacemos es, trabajamos el año 2005 y sacamos los polígonos, ¿sí? Ya las clases, y cuando tenemos estos polígonos, se sobreponen cuando viene una actualización. Primero, lo que hicimos, perdón, antes de la actualización, el análisis retrospectivo lo hicimos con fotografía aérea. Entonces, poníamos la fotografía aérea y poníamos los polígonos que habíamos tenido, ¿no? Entonces, esto hace, oh, perdón, es mucho de interpretación, más que de trabajar el dato en sí, clasificarlo y después comparar las clasificaciones, ¿no? Lo que es con nuestro mapa base y después
es ir actualizando con los nuevos datos o con los datos anteriores. ¿Algún otro detalle, Tere? Yo quiero comentar algo. Hay que tomar en cuenta que la herramienta que estamos utilizando, esta metodología nos permite ser flexibles con respecto a los insumos satelitales que estamos utilizando. Desde un inicio, primero se trabajaron con fotografías aéreas, después se trabajó con imágenes spot, y ahora ya al no tener la disponibilidad de las imágenes spot, pues bueno, se vio la necesidad de ayudarnos con las imágenes Sentinel. Este insumo es muy importante, sin embargo, no es el único. Utilizamos estas imágenes, sí, con algunas diferencias, aunque con muchas similitudes con respecto a Spot. Las utilizamos, pero también nos valemos de otro tipo de herramientas. Y aquí viene la parte muy importante, que es la colaboración interinstitucional y con personas de las áreas que tienen mucho conocimiento. Se generan estos mapas, esta interpretación, y previamente, antes de hacer cualquier tipo de publicación, se consulta con las personas que están en los sitios. Se les muestra los hallazgos y lo que se está trabajando, y también esa es una parte muy importante para poder realizar la decisión de cómo va a estar el mapa, si es correcto lo que estamos interpretando o no. Además, también contamos con material que nos permite hacer una corroborar que estamos diciendo lo más cercano a la realidad. Tenemos fotografías que van a lo largo de la República Mexicana. También hacemos campañas de verificación de estos mapas para poder atender esta parte del cambio de los insumos satelitales. Sí, así, bueno, entonces utilizamos varios insumos, pero sin embargo nuestro principal objetivo es que todos esos mapas sean comparables. O sea, hacemos todo lo metodológicamente posible para que sean comparables y no salgan ahí cifras raras. Okay. Thank you all so much. I'd just like to say give so many thanks to Berenice, Carlos, Edgar, Jose Alberto, Luis, Maria Isabel, Maria Teresa, and Samuel. We so appreciate them all being available today so that we could learn about SAMAMAMA. The work is amazing, and we were so glad to learn about it. Someone had asked about the recording. A recording will be available on the OCTO website tomorrow. If you are you can send me an email, sarah@octogroup.org, and I will send you the link tomorrow when it's available. And thank you everyone for coming and being interested in this work and for your own work. And we'll go ahead and conclude today, but just a huge thank you again to everybody at Conabio who was able to be here today to present on this amazing work. Gracias a todos. Muchas gracias y saludos gracias a todos. All right. Muchas gracias. Gracias por su atención. All right. Thank you, everyone, and have a wonderful rest of your day. Chao, chao. Lo que corresponda. Hasta luego. Chao, chao.